Es el 15 aniversario de Operación Triunfo y vamos a hacer el reencuentro. Entonces estamos grabando los documentales para Televisión Española con los compañeros y el concierto que vamos a dar el 31 de octubre en el Palau Sant Jordi con todos. Y eso, yo creo, no sé si nos vamos a aguantar la emoción, ¿eh? Te lo digo de verdad, porque después de 15 años en un Palau Sant Jordi que estará lleno porque ya las entradas se están agotando y poder cantar esas canciones que nos han llegado tanto, esos dúos, es una pasada. Es que son 15 años, que muchos están casados, otros tienen hijos. Es como que estamos aquí de nuevo, que no somos los chavalitos de 22 ni de 18 que estaban aquí, ¿no? Y todo lo que se va a vivir va a ser muy emocionante, por eso la gente yo creo que no va a faltar. Y he venido justo para hacer un poco de promoción de Bailando Bajo la Lluvia, mi nuevo single. Entonces, un single, no es disco. Es un single, surgió en Ecuador a raíz de mi viaje a la Teletón. Me propusieron la canción, me gustó muchísimo y la grabé. Hacía 4 años de Castigo Divino, el último single que saqué, y ya tocaba. La gente, mis seguidores estaban ya deseando tener algo nuevo y justo para veranito. El tema era súper fresco, positivo, la letra habla de, es mía también, la he compuesto yo, de desamor, pero termina siendo súper positiva, que todo puede cambiar si uno quiere. Hay que pensar en uno mismo, creer en uno mismo y todo sale adelante, ¿no? Entonces, es muy chula, muy movidita y es lo que toca. Mucho trabajito, proyectos muy buenos, estoy muy contenta, ya no solo a nivel de canción, sino de interpretación también, que ya sabéis que me gusta interpretar y hay proyectos muy buenos. Espero que me veáis muy pronto y cositas de moda y de imagen que también veréis.